Radio Nacional de Venezuela presenta. Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Bueno, vamos a pasar entonces al análisis propiamente dicho de lo que es el conflicto en Ucrania. Y ahí hay tres años fundamentales. Hay tres años fundamentales que también en Venezuela. Entonces ya vemos cómo Venezuela tiene un papel importante, porque lo que hay ahorita es un puje mundial por el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y Venezuela, al ser la primera reserva de petróleo del mundo, bueno, juega un papel importante. Pero entonces tenemos que trasladarnos en el tiempo y ubicarnos en los años, entre los años 1989, 90 y 91, y dos hechos sumamente importantes: la caída del muro de Berlín, es decir, la reunificación de las dos Alemanias, ¿verdad? Que comienza la caída del muro de Berlín, fue el 9 de noviembre de 1989, y empezó el proceso de reunificación, y luego la disolución de la Unión Soviética, que bueno, culmina ese proceso con el Tratado de Belavesa, que se firmó el 8 de diciembre de 1991. Pero en todo ese, en esa puja, que una de las grandes potencias mundiales era la Unión Soviética, se da la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación de Europa. Eso fue el 21 de noviembre de 1990. Durante ese evento se firmó la Carta para la Seguridad de Europa, suscrita por los Estados de Europa, Estados Unidos y Canadá. Entre los Estados de Europa estaba Rusia. En el apartado titulado, ¿verdad?, de esa carta, abro comillas, relaciones amistosas entre Estados participantes, se estableció lo siguiente. Textualmente cito de la carta. Estamos hablando de la Carta para la Seguridad Europea. Dice textualmente esa carta, ese tratado, ese acuerdo. La seguridad es indivisible. La seguridad de cada uno de los Estados participantes está inseparablemente vinculada con la seguridad de los demás. Escúchese bien y escuchen esta frase. Ningún Estado fortalecerá su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados. Esto fue violado. Ese mismo año, 8 meses antes de la rúbrica de la Carta de Seguridad Europea, el entonces jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, James Baker, le garantizó a Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, que Alemania reunificada se convertiría en el último país en ser integrado a la OTAN. Eso lo escribe Gorbachev en su memoria. Y dice que textualmente Baker le dijo lo siguiente, y abro comillas, entendemos la necesidad de garantías para los países del este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, no habría extensión de jurisdicción de la OTAN para las fuerzas de la OTAN, ni una pulgada hacia el este. Ese es el compromiso, que después de Alemania la OTAN no se iba a expandir ni una pulgada hacia el este. Eso lo dice Gorbachev en sus memorias. Pero el embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock, certificó tiempo después que eso que le dijo Baker a Gorbachev era realidad, incluso que le había dado garantías categóricas de la no expansión de la OTAN hacia el este, ¿verdad? Documentos oficiales, fíjense, todo esto es bien importante, la fuente, porque bueno, hay una guerra mediática que nos tratan de desviar lo que pasó en realidad, ¿no? Documentos oficiales desclasificados en 2017 por el gobierno de los Estados Unidos, referidos a los compromisos asumidos entre Rusia, fueron, ¿verdad?, digitalizados por el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. O sea, esta es la fuente, los Archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En el informe se detalla la lista de funcionarios gubernamentales que se comprometieron en las dos décadas posteriores
a la reunificación de Alemania, a no expandir militarmente hacia el este lo que era la OTAN, ¿no? Entre los citados aparecen, o sea, entre los que le prometieron en ese entonces la Unión Soviética todavía, de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Entre los citados aparecen el secretario de Estado norteamericano, Jan Baker, el presidente George Bush, el ministro de Exterior alemán Hans Dietrich, el canciller Helmut Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el presidente francés François Mitterrand, la primera ministra británica Margaret Thatcher y su sucesor John Major, el secretario de Exteriores de ambos Douglas Hurr y el secretario general de la OTAN Manfred Werner. Todos esos, ¿verdad?, según documentos desclasificados, era de los Estados Unidos, y archivados y digitalizados por el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirman el compromiso que hizo en ese entonces Estados Unidos y los países de Europa para no extenderse hacia el este, porque bueno, eso representaba una amenaza a la existencia, en este caso ahorita, de Rusia. En 1996, cuando aparecía como evidente el no cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington y los países europeos, Gorbachov concedió una entrevista en la que señaló, estamos hablando de 1996, ya hace ya años de los compromisos, ¿no?, ya se iba a romper. Bueno, esto es un presagio de lo que está pasando hoy, ¿no? Dice Gorbachov lo siguiente, y lo cito textualmente: hoy se pueden ignorar los intereses de Rusia, sus críticas a la ampliación de la OTAN, pero la debilidad de Rusia no será eterna. Es que no se dan cuenta para quién trabajan con esa política. Si la OTAN avanza en esa dirección, aquí habrá una reacción más tarde o temprano. Gorbachov, cuando le está diciendo aquí, cuando se hace la interrogante Gorbachov, es que no se dan cuenta para quién trabajan con esa política, se está refiriendo a los países de Europa, y se está refiriendo a, bueno, que los Estados Unidos, que son serviles de los Estados Unidos, y que no velan por los intereses de sus pueblos, sino por los intereses personales de la élite gobernante. Que hay que recordar que esa élite gobernante, después de la Segunda Guerra Mundial, y Europa estaba toda destruida casi en su totalidad, bueno, quien financió la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall fueron los Estados Unidos, y formó a esas élites. A esas élites gobernantes se hicieron a través de la riqueza y las transnacionales de los Estados Unidos, y obedecen a los Estados Unidos. Esa es la razón. Esa es la razón, y ya lo vamos a ver ahí, que lo dice el embajador de Rusia en Venezuela. Ya lo vamos a escuchar más adelante, ¿verdad? En 1999 se integraron, fíjense, en 1999 se integraron a esa organización, a la OTAN, tres países: Polonia, Hungría y República Checa, que ya venían. Entonces podemos decir incluso que la Guerra Fría, hay quienes opinan, estrategas que opinan que la Guerra Fría se inició ya 8 años después, en 1998, ya cuando Bill Clinton ya rompió totalmente y expandió la OTAN, ¿no? Ahora, fíjense, ese es más o menos el contexto de lo que sucedió y cómo se rompieron los acuerdos de 1990, ¿no? Y bueno, tiene prácticamente, Rusia tiene más de 20 años, pues, implorando que se respeten los acuerdos. Incluso Putin hizo todo los esfuerzos porque se le garantizara la seguridad, lo acorralaron, no le dejaron más remedio. Y había advertencia, y no advertencia de los rusos. Aquí vamos a hablar, lo hice en la investigación que hice para este programa. Bueno, estamos hablando, quise tomar fuentes, pero fuentes sobre todo de expertos estadounidenses que trabajaron para los gobiernos de los Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, Henry Kissinger fue canciller entre 1969 y 1977, y es uno de los grandes estrategas geopolíticos y geoestrategas de los Estados Unidos, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver cómo eran esas advertencias ya en los años 90.
En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadounidenses más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una entrevista al New York Times que, y cito textualmente, ampliar la OTAN sería un error, sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era de la posguerra fría. Detalló además que dicha expresión, y abro comillas, ¿verdad?, inflamaría las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia. Bueno, porque Rusia se ve atacada, va a unificar a Rusia. Y termina diciendo que restaurar el clima de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste impulsaría políticas exteriores de Rusia en dirección opuesta a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Ante la nueva expansión de la OTAN, promovida por Bill Clinton en 1998, que es donde dice, bueno, la Guerra Fría terminó supuestamente en 1991, pero según pensadores, de los cuales yo también comparto esa idea, ya en 1998 se inicia de nuevo la Guerra Fría, ¿verdad? Por el irrespeto a los tratados de no expansión de la OTAN. Kennan puntualizó en 1998, y lo cito textualmente, esto es el inicio de una nueva Guerra Fría, ¿eh? En 1998, creo que es un error trágico. Fíjate que le pone la palabra, un error trágico. O sea, que eso iba a terminar una tragedia, un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Nadie está amenazando a nadie. O sea, que no hay, que es un pensador. Fue asesor de todos los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no?, en la Guerra Fría. Uno de los principales asesores te está diciendo que no hay ninguna razón de expandir la OTAN al este, pues hacia el este. Fíjense este pensar, esto es muy importante, estas palabras de que vienen ahora de Henry Kissinger, que las pronunció, las hizo en el 2014. ¿Verdad? Henry Kissinger, uno de los más grandes pensadores en la geopolítica, en la política internacional de los Estados Unidos. Dice Henry Kissinger en un artículo que escribió un artículo para el Washington Post en el 2014. ¿Verdad? Nosotros aquí buscamos diferentes fuentes para que usted profundice, el oyente profundice y llegue a su propia conclusión, ¿verdad? Henry Kissinger dice en el 2014 en un artículo de opinión lo siguiente, y lo cito textualmente: no debería de ser la avanzada a Ucrania, fíjense lo que dice, Ucrania no debería ser la avanzada de cualquiera contra el otro, debería de funcionar como un puente entre ellos. Y recomendó lo siguiente, y cito textualmente: Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un ente aberrante al cual se le tiene que enseñar reglas de conducta establecidas por Washington. Y nada más y nada menos lo dice Henry Kissinger. Fíjense esta perla que le tenemos aquí, como decía nuestro amado José Vicente, esta perla que le tenemos acá. El actual jefe de la CIA, de John Biden, William Burns, advirtió en una autobiografía hace 2 años, es decir, en el 2020, fíjate lo que, bueno, se ponen a escribir y después se prestan al servicio, pero lo que escrito está, si está en una autobiografía. Este señor, ¿verdad?, que es el actual jefe de la CIA, de John Biden, William Burns, advirtió en una biografía hace 2 años, en el 2020, que invitar a Ucrania a la OTAN es percibido por todos los partidos políticos de Rusia como nada menos que un reto directo a los intereses rusos. O sea, la unidad nacional de Rusia, de lo que, y más allá de Rusia incluso, de los países que fueron de la Unión Soviética, ¿verdad?, de una gran mayoría de ellos, ya vamos a hablar de eso. Y fíjate, finalmente aquí para analizar ya las opiniones. Ahorita cuando Vladimir Putin ordenó la operación militar el 24 de febrero, ¿verdad?, sobre Ucrania, el coronel Douglas McGregor, ex asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, aseguró que la decisión de Putin no solo era previsible, sino justificada, dado el acoso producido por la OTAN durante los últimos 20 años. También,
conclusión de este, tanto de los acuerdos que se rompieron como de las diferentes advertencias. Todo, fíjate que yo cité advertencias de propios pensadores y asesores estadounidenses. Por eso es que hay que revisar, no sé, incluso en el Pentágono, yo sé que hay información. En el Pentágono están revisando lo que es el estado mental, la capacidad mental del presidente Biden. Porque bueno, muchos no se explican esa acción, que ya la vamos a analizar en profundidad, más profundamente, sobre esa provocación de la guerra. Eso fue una guerra provocada. Entonces la conclusión es que, fíjense cuál es nuestra conclusión de esta parte. Todos los analistas internacionales e incluso los encargados del seguimiento geopolítico militar de Estados Unidos sabían que la creciente amenaza de la OTAN junto a la persecución de rusos hablantes en Ucrania garantizaba un conflicto armado. Entonces, esa es una guerra provocada por los Estados Unidos de América. ¿Con qué objetivo? Bueno, para mí uno de los objetivos es, primero, romper las relaciones de Rusia con los países de Europa, sobre todo a través de los acuerdos de abastecimiento energético, sobre todo el gas. Hay que recordar que la Unión Soviética, Rusia, hay que recordar que Rusia provee del 40% del gas a Europa. Y es más, ese es en promedio el 40%, pero por ejemplo, Alemania, el 65,2% del gas proviene de Rusia. Polonia, 54,8%. Italia, 43,2%. Hay otros estados que dependen el 100% del gas de Rusia, como Letonia, República Checa, ¿verdad?, entre otros. Eslovaquia, 85%. Hungría, 95%. Es decir, tenían que romper esa dependencia. Lo otro es, decía Vladimir Padrino en su libro, que lo recomiendo, La escalada de Tucídides hacia la tripolaridad. La escalada de Tucídides, hay que recordar que es un término que utilizan los politólogos de este siglo XX, que hace referencia a que cuando una potencia está emergiendo, la potencia mejor hegemónica, en este caso la potencia emergente, en este caso es China, y la potencia hegemónica que se ve amenazada en los Estados Unidos. Entonces suceden cuestiones o fenómenos inesperados que pueden llevar a una guerra de larga escala. Y dice acá, vamos a repetirlo, el general en jefe Vladimir Padrino López, en su libro La escalada de Tucídides, dice en la página 101, en las conclusiones, dice lo siguiente, y leo al general en jefe: la ecuación es muy sencilla y la podemos resolver coloquialmente. Ni China ni Estados Unidos pueden avanzar completamente en sus planes sin contar con Rusia. De manera que cuando se sirva la mesa, obligatoriamente tendrá que haber tres platos y tres juegos de cubierto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué intención tiene esa guerra? Debilitar la posición de Rusia. Con esa guerra, los Estados Unidos, los que están buscando, esa es la explicación que yo les doy, se las dejo a ustedes para el análisis, la justificación de las fuertes sanciones económicas para debilitar a Rusia en una posible alianza con China. Y yo creo que eso lo que va a traer es un efecto boomerang. Va a ser al revés, porque bueno, le están, más bien lo que yo pienso es que le están sirviendo, abriendo los canales o obligando a Rusia a que definitivamente haga una alianza estratégica con China. Pero bueno, allá los expertos estadounidenses sabrán. Bueno, le recordamos entonces que estamos transmitiendo el programa Hablando de Poder
y que esta transmisión llega a ustedes a nivel nacional gracias a la señal en vivo de Radio Nacional de Venezuela en su distinta frecuencia y en Caracas por 91.1 FM. Ante el micrófono conduce este espacio radial para ustedes, Francisco Amelián. Ahora vamos a analizar, vamos a ver todo el tiempo, porque el programa se ve interesante, pero yo creo que sí vamos a concluir bien. Vamos a analizar una entrevista muy importante, porque hemos hablado de China. Vamos a ver qué, cómo, cuál es la visión china de esto, ¿no? Entonces vamos, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Lan Xinxiang, que es entrevistado por el portal La Vanguardia. Esa entrevista es del 14 de marzo del 2022 y la firma el periodista Luis Amiguet. Aunque ese Luis, según el, la fuente, tiene doble R. Luis, se lee Luis Amiguet. ¿Quién es Lan Xinxiang? Habría que hablar de Lan Xinxiang. Es un geoestratega muy reconocido en el mundo y en China, uno de los expertos. Es más, es considerado como un sabio de la estrategia en China. Xiang es catedrático de la Universidad de Política de Seguridad en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghái. Es el director del Instituto de Seguridad de Shanghái. Es director del Centro de Estudios de Seguridad, Iniciativa de la Franja y la Ruta en el Instituto Nacional de China. Un gran estratega y de verdad que la entrevista no tiene desperdicio. El periodista le lanza duro y Lan Xinxiang, bueno, responde como siempre, un corto, en dos líneas, pero perfecto. Empieza la entrevista, o parte de la entrevista, dice lo siguiente, dice Lan Xinxiang: Putin no puede permitir que instalen bases militares de otra superpotencia en su frontera. Y se hace la pregunta para que todos veamos lo que es el doble rasero, dice Lan Xinxiang. Permitió Kennedy que la Unión Soviética instalara sus misiles en Cuba. Casi inicia una guerra nuclear para impedirlo. Es así. O sea, ¿va a permitir Rusia que le pongan cohetes, misiles a 4 minutos de Moscú? No, eso es, usted se lo explica a cualquier estratega, lo que llaman el equilibrio de poder. Por eso que este programa se llama Hablando de Poder, porque aquí lo que se quiere romper, y eso no se puede romper, es el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Eso lo sabe, eso son teorías. Los que han estudiado estrategias, saben que eso puede llevar a un conflicto. Lo están provocando. Fíjate, aquí sigue el Lan Xinxiang, para no desviarnos. Putin está pensando: si pones tu artillería en mi frontera, no tengo defensa, dice el licenciado. Entonces, es una cuestión vital para Rusia, de vida, de vida del Estado. No le dejaron más remedio. Le pregunta el periodista, a Lan Xinxiang, Amiguet, el periodista que dijimos que Luis Amiguet, le pregunta: ¿por eso hay estados tapones? Y responde Lan Xinxiang: son pequeños estados que permiten equilibrios de poder entre potencias. Y Ucrania es el más importante de Europa. Y la OTAN lo ha negado a Rusia durante 25 años. Y le hace esta pregunta, le decía que es un gran estratega chido, le hace esta pregunta al periodista. ¿Se imagina a Biden permitiendo que China instale una base militar en Panamá? Bueno, ahí está, pues se lo está, ¿quién le está haciendo esa pregunta, no? Entonces le pregunta el periodista a Lan Xinxiang: ¿justifica eso una guerra sangrienta? Y dice Lan Xinxiang, le explica: a nosotros no justificamos una guerra, porque creo que ahí habían formas de solucionar eso a través de la diplomacia. ¿Justifica eso una guerra sangrienta? Él responde Xiang, la explica: y no es correcto decir que la de Ucrania es la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Irak también fue una invasión de una nación soberana con la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. Entonces el doble rasero,
en Irak todo el mundo apoyó y toda la mediática, lo que es el otro escenario de la guerra, que es el mediático, ¿verdad?, que es el mental, el dominio mental de las personas y de las sociedades, bueno, esa guerra sí estaba justificada. Ah, fíjense esto que es sumamente importante. Esta pregunta, y hay que saberla leer entre líneas. No la pregunta, sino la respuesta. Sobre todo, la pregunta y la respuesta, porque buenas respuestas son producto de una buena pregunta. Y entonces le pregunta el periodista, ¿cree que la guerra de Ucrania durará? Y entonces le responde en tres palabras, no será corta. ¿Ah? Repito, le pregunta el periodista Alexis Sian, ¿cree que la guerra de Ucrania durará? Vamos a prestarle atención a esta respuesta. No será corta. Y los rusos no se irán. Ah, eso es muy importante. Y los rusos no se irán sin la completa certeza que Ucrania nunca será parte de la OTAN. No será corta. Entonces le dice el periodista, buen periodista, por cierto, con su visión política, le pregunta el periodista. El portavoz ucraniano ofreció la neutralidad de Ucrania ya el jueves pasado. Estamos hablando de hace, ¿qué? Cuando transmitimos el programa número 100, hace una semana, ¿verdad? Para colocarnos en el tema. Y responde el esencial. Si Kiev aceptara la neutralidad, ya la hubieran asumido hace tiempo y hoy no habría guerra. Me temo que Zelensky no es de fiar. Y entonces fíjense esto salió por RT el 15, hace dos días, ¿verdad? Publicado el 15 de marzo del 2022 y dice aquí, Zelensky, Ucrania entendió que no será miembro de la OTAN. Es el titular. Y dice, y después dice aquí, Ucrania entendió que no será miembro de la OTAN. Dice, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, expresó que el martes entendimos que Ucrania no será parte de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables, dice Zelensky. Asimismo afirmó que Kiev actualmente no aspira a la activación del artículo 5 del Tratado de la OTAN sobre la defensa colectiva, aunque considera, aquí viene lo extraño, ¿eh?, y la relación con lo que estamos viendo, aunque considera que el cielo de Ucrania debe protegerse como si fuese de la alianza. Entonces no entendió nada. Entonces cuando dice que Ucrania entendió que no será miembro de la OTAN, lo que está diciendo aquí es que no entendió nada, ¿verdad? Cuando dice, ok, nosotros entendemos que no seremos parte de la OTAN, pero que nuestros cielos deben ser, o sea, que un corredor de exclusión aérea, ¿no? Considera que el cielo de Ucrania debe protegerse como si fuese de la alianza. Ajá. Y luego llega y dice por acá, dice, al mismo tiempo, el mandatario ucraniano instó a los países occidentales a aumentar considerablemente los suministros de equipo militar. No entendió nada. Y dice que entonces, más adelante, dice que lo que le mandan para una semana, a él solamente le alcanza para 20 horas. Entonces, cuando dice aquí, Ucrania entendió que no será miembro de la OTAN, lo que dice después es que no entendió nada. Y por eso es que Sian, ¿verdad? Sian le contesta aquí y le dice, ¿verdad? Sian sabiamente, eso fue antes la de Sian, a esto fue el 15 y la entrevista de Sian, fue una semana anterior, dice. Y entonces aquí dice Sian que si Kiev aceptara la neutralidad, ya lo hubiera subido. Hace tiempo y hoy no habría guerra. Me temo que Zelensky no es de fiar, dice Sian, ¿verdad? Lenzin Sian. Sigo con la entrevista, ya vamos a terminar. Pues está liderando, dice el periodista. El periodista Amiguet le dice, que refiriéndose a Zelensky, le dice, pues está liderando una defensa, diríase que heroica, y frenando al ejército de Putin. Y responde Lenzin Sian, esa es la narrativa de la OTAN y de Ucrania, pero me temo que Putin no tiene tanta prisa. Fíjate, ella dice, no será corta, y aquí dice, me temo que Putin no tiene tanta prisa, ¿verdad?
vamos a ver por qué será que no tiene tanta prisa. Vamos a ver. Le dice aquí, le pregunta al periodista a Le Xinjiang: ¿no crees que las sanciones ponen fecha a la guerra y al poder de Putin? Y llega y le responde Le Xinjiang: no veo ese peligro para él, es decir, para Putin. En cambio, Zelensky rechazó la neutralidad porque creía que la OTAN entraría en la guerra a su lado, pero se ha equivocado. Ahora interpreta el papel de héroe, solo es un actor. O sea, que está diciendo que el problema incluso no es ni con él, es Ucrania. Y hay que fijarse mucho de que la guerra no será corta y que Putin no tiene prisa. Le pregunta el periodista: ¿Putin no subestimó la resistencia? Y le responde Le Xinjiang: tal vez, pero no creo que Ucrania vaya a ser un Vietnam ni una guerrilla, por tres razones. No tiene selva ni montaña para esconderse. Putin tendrá el control del aire, lo tiene. Y rusos y ucranianos no son vietnamistas y americanos. Entienden sus lenguas, su religión, su historia, son como hermanos. Es difícil mantener años de odio y guerra así. Y yo le haré una pregunta ahora. Le Xinjiang ahora le hace una pregunta al periodista. Y la pregunta es la siguiente que le hace Le Xinjiang al periodista: ¿no cree que los europeos sufren más la consecuencia de la guerra que Estados Unidos? Ahí está. Ahí hay un enlace entre la guerra no será corta, Putin no tiene prisa, ¿verdad? Y esta pregunta que le hace al periodista Le Xinjiang: ¿no cree que los europeos sufren más las consecuencias de la guerra que Estados Unidos? Entonces el periodista hábilmente no le responde y le repregunta: ¿lo cree usted? Y Le Xinjiang le responde: creo que sí, y que los europeos saldrán muy dañados si se alarga. Entonces, ¿qué se lee ahí entre líneas? Leo yo entre líneas. Ahí nos quedan 5 minutos, nada más. ¿Qué se lee entre líneas? Bueno, nos quedan 10 minutos. A lo mejor no colocamos el tema de salida. ¿Qué se lee entre líneas? Bueno, que Putin ahí, por la obediencia servil de los países europeos a los intereses de los Estados Unidos, bueno, van a hacer que los pueblos de Europa sufran, ¿verdad? Ya se está viendo pues el aumento del combustible, el aumento del gas, el aumento de los alimentos. Vamos a hacer entonces, vamos a oír por qué. Fíjate, vamos a saltar ahí pendiente aquí. Vamos al audio 5 del embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Miliev. Él le gusta que le digan aquí Sergio Melitz. Ajá. Sergei Miliev Bardasarov, ¿verdad? Que fue entrevistado por Ernesto Villegas el domingo pasado. Vamos al audio 5, a donde te dice que los países de Europa no son libres. Vamos a ver por qué el embajador nos dice que los países de Europa no son libres. Sería el audio 5. Vamos a escucharlo. Tampoco podemos olvidar toda esta trayectoria después de la Segunda Guerra Mundial, como la llamamos Gran Guerra Patria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. ¿Quién hizo la mayor inversión para reconstruir, remodelar este espacio geopolítico? Eran los Estados Unidos. El Plan Marshall. Claro, con sus créditos. Ellos lograron, crear varias generaciones de los políticos, todas las generaciones, que aprendieron el liderazgo de los Estados Unidos. Y las maniobras actuales, ¿por qué sembró tanto odio nuestra operación militar? Mire, los Estados Unidos por todo el mundo hicieron, en Irak, en Siria, en Libia, en Yemen, de todo lado, ¿no? En Yugoslavia, los bombardeos. Y nadie hizo ninguna sanción, ningún voto en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos hicieron este gran
avance, yo diría, de punto de vista de ellos, para hacer los países de Europa como los países, ellos les dicen aliados, pero no son aliados, son dependientes de las políticas de Estados Unidos, de su capital, de sus multinacionales. No son libres los países de Europa. Bueno, esta es la opinión del embajador de Rusia en Venezuela. Los países de Europa no son libres. Y vamos ya culminando este programa con un audio muy importante de Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet nos dice, nos va a responder con este audio, si hay un peligro de una escalada nuclear con la guerra en Ucrania. Escuchemos a Ignacio Ramonet. ¿Cómo Putin puede estar seguro que no va a haber un riesgo de escalada? Aunque Biden ha dicho, y esta misma noche lo ha dicho, que no va a intervenir las tropas de la OTAN, las tropas de Estados Unidos, no van a intervenir en Ucrania. Pero, ¿cómo Putin puede estar seguro que en algún momento no va a haber una escalada que llevará a la confrontación nuclear? Está seguro porque hay una ventaja tecnológica militar que tiene Rusia, que tiene China también, por otra parte, que es que Rusia tiene varios años de adelanto con respecto a Estados Unidos en materia de misiles hipersónicos. El misil hipersónico es un misil que va a una velocidad de 5 veces la del sonido, mientras que el misil normal va a la velocidad del sonido. Frente a un misil normal como los que tiene Estados Unidos, el tiempo que va a recorrer un misil se puede calcular y se puede crear un escudo antimisil porque el sistema electrónico calcula a partir del momento en que viene el misil que ataca y se sabe dónde va a ir, a qué velocidad, cómo va a caer y se le puede derrotar. Cuando un misil va a una velocidad 5 veces la del sonido, no se puede calcular dónde va a caer. Entonces, quiere decir que Rusia tiene en este momento misiles hipersónicos capaces de enviar cargas tradicionales, bombas tradicionales o bombas nucleares que ningún escudo antimisil americano o de la OTAN puede detener. Obviamente es una ventaja tecnológica que le permite a Putin hacer que sus tropas puedan intervenir con la garantía de que no va a haber escalada nuclear. Bueno, vemos la opinión de Ignacio Ramonet. En ese audio nos dice que es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle que muchos analistas no toman en cuenta, o no sé, que lo saben, pero no lo dicen, pues. La ventaja tecnológica de los misiles hipersónicos que tiene Rusia y tiene China, que viajan a 5 veces la velocidad del sonido, y que las armas de escudo antimisiles de los Estados Unidos no pueden calcular la trayectoria, por lo tanto, no pueden parar esos misiles. Y bueno, eso da una ventaja y según Ramonet, eso hace de que no habrá una escalada nuclear. Incluso, yo creo que ahí lo que estaba haciendo es lo que llaman, en los militares llamamos reconocimiento de fuerza. Los Estados Unidos provocan esa guerra, ve hasta dónde la reacción o la determinación del pueblo ruso y de Putin y de los rusos hablantes, cuál es la decisión, pero están conscientes de esa ventaja tecnológica que no pueden provocar a ese gigante Rusia, que unido con China, bueno, están construyendo un nuevo orden mundial, y esa es la realidad. Y con estas reflexiones, como dijimos al iniciar este programa, hágase usted su opinión, y bueno, despedimos su programa Hablando de Poder en su edición 131, y nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la mañana por Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.